Nunca antes una explosión paralizó el corazón y las miradas de los neoyorquinos. Con los gritos empezaron a caer las primeras esquirlas del cielo, esquirlas del monstruo del World Trade Center, la primera torre gemela. El sentir que el terrorismo fanático había impregnado en la ciudad, el miedo y la desesperación como nunca antes se había visto en cadena nacional. Came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. Yo recuerdo siempre una chica que me dio mucha tristeza porque me decía, yo me salvé porque bajé de las escaleras, pero mi novio está en el otro edificio. Entonces tú veías en su cara, pensé que no estaba triste, más triste estaba yo, decía, se le cambió la vida por un acto insano. Nadie lo podía creer. El primer pensamiento era saber si ese familiar. Where was he working there? Where did he work in which floor? 84th. 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 What was he doing there? He worked in the financial firm. Ese viejo amigo. Devastador. Mira toda esta gente linda que fue destruida. ¿Por qué? Ese amor estaba en ese gigantesco edificio que empezaba a arder en llamas. Estoy asustado. Tengo 16 años y nunca pensé que esto pasaría. Un día como hoy, hace exactamente 15 años, el país más poderoso del mundo sufrió el ataque terrorista más despiadado y criminal de su historia. Independientemente de en qué ciudad del mundo hayamos estado, ¿no? Todos despertamos en medio del horror, del estupor, del aturdimiento de un atentado de una magnitud y unas características que nunca antes habíamos visto. La demencia terrorista iba a llegar al extremo de utilizar aviones, ¿no? De que dos aviones en un ataque sincronizado se trajeran abajo, lo que era, por supuesto, un símbolo del desarrollo de una sociedad como la norteamericana. Un día como hoy, 3.000 seres humanos, 3.000 personas, entre ellas 5 peruanos, fallecieron cuando las dos torres gemelas, monumentos de fuerza, modernidad y poder de los Estados Unidos, fueron impactadas por dos aviones llenos de pasajeros. ¿Cómo poder olvidar? Yo ver que mi hijo caía con esas torres y aún así tenía la esperanza de encontrarlo. Muchos ha dicho y escrito sobre la explosión de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. ¿Cómo fue posible que dos rascacielos, cuyos armazones eran de acero, cayeran como un castillo de naipes? ¡Oh, shit! ¡Oh! El ingeniero Minoru Yamasaki, diseñador de estos edificios en 1960, contempló la idea de un posible accidente aéreo. Y para ello, reforzaron los edificios para el impacto de un avión y cerca de 86.000 litros de combustible.
Holy shit, Martin. That's the other building. That's terrorist. Other building? That's terrorist, bro. ¿Qué pasó aquella mañana del 11 de septiembre del 2001? Una de las primeras periodistas de la televisión peruana en llegar a la zona cero fue Patricia Melgarejo, en ese entonces reportera del programa Panorama de Panamericana Televisión. Gran cantidad de periodistas ha llegado a este lugar, pero la pregunta que se hacen todos es hasta cuándo deben continuar los trabajos de rescate. Periodistas de todo el mundo que estaban lanzando en directo, ¿no? Primero hubo una tarea de rescate, luego de recuperación de cadáveres. Pero le decían recuperación de cadáveres, pero era un dedito, era un pedazo de pelo, era una cosa muy dolorosa, ¿no? Entonces, ¿qué te llama la atención para ti como peruano que has vivido la peor época del terrorismo, además? O sea, para mí el terrorismo no era ajeno, pero yo llego a la capital del mundo, a un sitio donde la gente no esperaba, donde la gente era muy confiada, y de pronto le quitaron a 3.000 personas de la nada. Estos son videos rescatados por la cadena norteamericana CBS, videos que hoy sirven para reconstruir y mostrarle al mundo el día de horror denominado 11 de septiembre. Holy shit, man. That's fucking terrorists! Holy shit! Oh my God. That's terrorists, bro. They just shut out everything. Did you get that? I zoomed out on it. La vida nunca volvió a ser la misma desde aquel 11 de septiembre en Nueva York. Beto Ortiz estuvo refugiado durante 3 años en la ciudad que nunca duerme. Recorrer sus calles, leer un libro en una banca, pasó a ser un recuerdo de lo que fue la tranquilidad en ese rincón del mundo. La riqueza de una ciudad como Nueva York, que es la diversidad, que es el hecho de que en una esquina esperando el semáforo tienes personas de absolutamente todo el mundo, africanos, hindúes, latinoamericanos, y que han convivido y conviven en una perfecta armonía. En ese momento esa armonía se rompió porque se instaló la sospecha. Los neoyorquinos empezaron a mirarse con miedo, empezaron a tener miedo el uno del otro. Justos pagaron por pecadores. Sin duda, ¿no? Porque de hecho cualquiera que tuviera rasgos árabes, cualquiera que tuviera una barba tupida o una vestimenta que pareciera provenir de esa parte del mundo se convertía en sospechoso. A lo largo de estos 15 años se han realizado muchos peritajes, pruebas sobre lo que sucedió aquella mañana con las torres norte y sur del World Trade Center. Se ha recreado el impacto de los aviones en las estructuras de los rascacielos para desentrañar el misterio de la caída de los monstruos de acero y concreto. Down. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. Como se aprecia en la animación, el avión de 590 toneladas, sí, 590 toneladas al impactar el edificio a 700 kilómetros por hora, logra destruir parte de las columnas de la torre. Hoy se sabe que fueron 19 miembros del grupo terrorista Al-Qaeda los que se dividieron en 4 grupos para destruir las Torres Gemelas, el Pentágono y el Capitolio de los Estados Unidos. Los 4 grupos del terror, en simultáneo, tomaron los aviones comerciales para enrumbar a sus objetivos de muerte y destrucción. El humo, el fuego, la cara de dolor de la gente.
O sea, es una cara mezclada de la sorpresa de no querer lo que tienes frente a tus ojos. O sea, de esto no es cierto. Esto es un mal sueño. Esa cara. 15 años después, la Central de Inteligencia Americana desclasifica documentos del atentado del 11 de septiembre y señala cómo se habría financiado las operaciones terroristas que terminaron desatando la furia del terror en lo que era el país más seguro del planeta. Cuando veíamos un coche que humeaba demasiado, un carro estacionado en una zona inusual, empezaba pues, por supuesto, una ola de temor. Y algo así ocurrió allá. Pero también hubo una respuesta muy, muy orgánica. Hubo, qué sé yo, todo tipo de líneas de ayuda, maneras en las que la propia ciudad, la comunidad respondía ante esta especie de melancolía generalizada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una sociedad entra en un estado de guerra? Porque de verdad lo que se vivió ahí fue el equivalente a un bombardeo, ¿no? El equivalente a una guerra real. Además, parte de la entrevista al comando de la Marina norteamericana que eliminó a Osama Bin Laden en la Operación Jerónimo en su refugio de Pakistán. Una entrevista bajo el seudónimo de Mark Owen para el programa 60 Minutos de la cadena CBS. No sabía lo que iba a pasar, tenía miedo, pero a la vez una gran responsabilidad por todo lo que este terrorista hizo. Cuando ingresamos al cuarto, Bin Laden estaba ahí, parado, tenía sus manos sobre los hombros de una mujer y la empujaba hacia adelante. Cuando empezamos a disparar, del otro cuarto salió otra mujer y se puso entre las balas y él. Pese a la oscuridad de la habitación, pude ver claramente su rostro. Es ahí cuando empiezo a dispararle. Me acerqué para comprobar si era él. Iluminé su rostro y vi su cráneo partido. Era Osama Bin Laden. 5 peruanos encontraron la muerte en las Torres Gemelas. Las primeras imágenes de la remoción de escombros era la última esperanza para aquellos que aún creían en la supervivencia. Pero no, el mundo no debe olvidar este capítulo. Olvidarlo es sepultar la memoria de los caídos. Se mezclaba el cielo.